Buenas noches, profe. Qué pena volver a tener el micrófono apagado. Yo hablando aquí, buenas noches, ¿cómo van? Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo van esas viñetas, los dibujos? Bien, profe, bien. ¿Sí? Eso es muy bacán. Es bacano hacerlo, la embarrada hace el tiempo. Que no hay tiempo. Yo por eso les digo, yo prefiero poquito y bien hecho. Entonces, ahorita hablaba con Miguel de lo mismo. Entonces, para mí, vea, 4 páginas bien narradas, con una buena narrativa y una buena gráfica, para mí son suficientes. Bueno. ¿Recuerdan que en la primera clase yo les decía que Fontana Rosa con Buggy el Aceitoso contaba una historia en 3 viñetas? Entonces, es eso. Obviamente, pues no me van a salir con 3 viñetas porque les doy. Les doy su menos tres. Sí, pero sí, yo prefiero una cosa bien hechecita. Sí, eso que está en pantalla, ¿de quién es, profe? Ah, o sea, lo estoy haciendo yo, pero es para este chino César. Él tiene una historia de un demonio que rapta a una mujer en un callejón. Y él. El demonio está como pegado, pegado no, como Colgando. parado en un poste, o sea, amarrado en un poste, es de como tentáculos, sí. La cosa es Bacano. que el chino no ha podido encontrar la forma del demonio. Entonces me pasó pues unos bocetos que tenía, que los tentáculos, que unas cosas ahí, pero no lo lograba cuadrar como en el poste y todo eso. Entonces yo le dije, venga, a ver, présteme ese muñaraco, a ver, y le saco una versión a ver qué. Y en Uy, sí, eso. está una tranquera. Entonces me dijo Y que le toda ayudara y la pues, intención ay. del mundo está bien bacano. Ah, bueno, gracias. Entonces, para pasárselo al hombre, pues ahí voy. Ah, Con el bueno. demonio rapta mujeres. Yo no sé para qué, si es violador o qué, yo no le, no, no le pregunto a esa parte de la historia al hombre. ¿Y ahora yo qué hice? ¿Qué es pichaca? Sí, está bien bacano. Entonces, bueno, hay que ponerle que esto se parezca a un poste y todas esas pendejadas, pero. Es que digamos cuando, no sé, al profe Feder, a Diego, por ejemplo, se le facilita ese tema de las posiciones con intención bien chévere y bien orgánicas, digamos que bien anatómicas y bien. A mí me cuesta también eso. Le Me cuesta el cuesta movimiento. buscar como la posición y boceto y no me sale hasta que pronto los trucos que dice el profe, venga, busquen referencias similares y calquen o duplique o fusile Eso. de ahí la posición y la expresión. Es más fácil Pero incluso que le tome la sí, foto a alguien. primerazo Señor. Aló. pero sí, primerazo de tengo la idea, no me queda. Pero póngale que, como usted tiene una idea, entonces tómele una foto a alguien. No importa que sea hombre o mujer, lo importante es la posición corporal. Entonces usted le dice, bueno, qué sé yo, por ejemplo, una posición como esta. Bueno, mentiras, como esta, no, porque tiene tentáculos y nadie tiene tentáculos. Pero si una posición, por ejemplo, sentado en una silla o algo así, como usted ya la tiene en la cabeza y todo el mundo tiene un celular, o sea, tiene una cámara. Entonces le toma la fotico y lo acomoda. Hay un loco que es un ilustrador, pero buenísimo, que yo sigo en YouTube. Y él hace lo mismo. El tipo dibuja encima de la gente, de la mamá. Le saca fotos a la mamá para dibujar. A ver si me acuerdo cómo se llama el loco este, porque entre tantas vainas que uno sigue. Creo que es este, Ross Draws. Sí, es este. Y es una bestia. Ah, pues mire lo que él hace. Se toma fotos de él para volverse sirenita. En serio, el man le dice a la mamá que se pose de todo y le toma fotos y empieza encima y
Obviamente es un trabajo de días y una cantidad de cosas, pero él es un monstruo para eso. Hey guys, welcome to another episode of Ross Vamos, que Call. son tremenda guacón. Ajá, Saguacón, también. esa guacón vale lo que vale mi Un carro. televisor, mi computador, mi. Bla, ¿dónde está el Pero esta referente? compañía. Pues con ellas amiguitas hasta yo me inspiro. Sí, claro, está. Yo le saco un retratazo ahí. Hasta también me Mire, disfrazo ¿sí? El man de se mama sirenita. gallo solo. Y ahí arrancó. Sí, claro, es que ya parte uno de algo. Pero que con dos clics ya le dio hasta perfil de vieja y todo, no, también nada. Señor. Rabia. Hizo como dos clics y eso ya tenía perfil de vieja y todo. Ah, sí, pues obviamente iba a toda, pero eso le va quitando y el man no se arrepiente, tiene que quitar o poner, eso le va dando y le va dando. Y el beso original. Severo. Sí, no, el man es bien monstruo. Ah, bueno, venga, la aceleramos más. Ah, bueno, ahí ya. Qué normal, a 1.25, ¿no? Es más, fíjate, ya el rostro ya es de puro qué, muñequito anime, ya la transformó en todo eso, pero copió fue la posición. Eso es lo que yo les digo, de pronto el hombre es muy teso, de pronto en Photoshop, es muy teso, pero de pronto, no estoy diciendo de pronto porque no lo sé, de pronto tiene problemas para las posiciones y por eso es que los videos que el hombre tiene son así. Partiendo de una foto para la captura de la posición. Exacto, y así de como, mejor dicho, eso lo vuelve la maravilla todo eso. Hasta el El perro rostro loco. quedó. Eso. Y así tiene el resto. Resto de videos. Entonces es una Vale, técnica calda. muy normal. Que no, y no te vas a subir, Samuel. Por ese lado puede ser el asunto de pronto. Coger pose, o sea, lo que le digo, le dicen a alguien, cuadres aquí, subo este brazo acá, subo esta pierna, baje esta, tome su foto y hágale. Porque sí, hay veces que las posiciones corporales se pueden volver complejas. Mucho a ver quién es la Mujer Maravilla acá. Ya me dio curiosidad. Como que esa es la mamá, lo que le digo que sea cada rato coge a la mamá de parche pa tomarle fotos. Sí. Eso. Pero sí, ve, ahí está el ejemplo claro de que uno no necesita pues la modelo 90, 60, 90 para uno Exacto, solo pa. necesita la posición de referencia. Me voy a echar a ver cuál cogió ahí de la mamá. Y listo, y ahí arranca, voy a echar una de esas al resultado. Es que el man es muy pro. A lo bien que es muy teso para eso. Sí, la herramienta también sí que tiene muy bacana. Sí, también.
Y listo, entonces fíjense que eso le sirve a todo el mundo. ¿Listo? Dieguito, buenas noches, ¿cómo va? Oye, profe, bien, ¿no? Bueno, ¿cómo van esos dibujos? Bien, profe, buenas noches, tuve un problema con él porque yo a la tira una máquina. No se le escucha a nadie, ¿no? Un problema porque pues la portada y la primera página. Sí. Y guardar y me decía que no se podía por la RAM y después se cerró solo. Después lloré un momento y ya hice otra vez más o menos la portada. Ay, mano, eso de la RAM. ¿Será que supóngale que, y les lo voy a decir de una vez, revise esos dibujos, su merced está trabajando a 300 en CMYK? Diego, porque eso pasa cuando los archivos son muy grandes, o sea, en píxeles, o sea, tanto en centímetros como en píxeles, y esas medidas se maman la RAM del computador, y estoy hablando que incluso empieza a pedir, es en disco, Photoshop, yo no sé, toma una parte del disco como para trabajar, y estamos hablando de gigas. De gigas, y eso pasa. Créame, se lo digo porque me ha pasado. O sea, me pasó alguna vez en mi experiencia. Entonces, mire a ver si los archivos que usted está trabajando están a 300 píxeles por pulgada y por ahí en CMYK, eso es súper pesado. Entonces, puede trabajar, por ejemplo, una a 72 píxeles por pulgadas, pero grande. Entonces, ¿a qué me refiero con grande? Por ejemplo, usted tome una foto con una cámara digital, con un buen celular, que llaman. Esas fotos salen a 72 píxeles por pulgada. O sea, resolución no para imprimir. Pero, ojo con esto, pero si usted las abre en Photoshop y mira el tamaño, va a Photoshop. ¿Cómo es que es la parte de Photoshop? Quiere que ya se me olvidó. Si usted va acá a imagen, tamaño de imagen. Y por ejemplo, esto que yo tengo aquí en píxeles, si es 2000 por 2000 a 72, pero en centímetros esto es igual a 70 por 70, o sea, es grande, ¿cierto? Y usted va a ver esas fotos que usted puede tomar con un buen celular y son muy medidas muy similares. Entonces estamos hablando de 150 centímetros por tanto, ¿cierto? Y siguen estando a 72 píxeles por pulgada. ¿Listo? Entonces, le sirve así porque no economiza tanta RAM, perdón, no economiza, no, sino no gasta tanta RAM y puede seguir trabajando. Revise a ver si es eso lo que le estoy diciendo, lo que le está sucediendo. Listo, profe. Igual yo le voy a mostrar lo que hice, porque sí, pues ahí alcancé a digitalizar pues, el demonio. De la portada. Bueno, hágale, si me va a compartir pantalla, hágale. Listo, ahí estoy abriendo. Pues instalé ese Photoshop me dejó hacer nada al fin y le metí uno portable. Ojalá, güey, madre, que no haya nacido yo con esa versión. Ahí me está manejando bien. Ya le abro el programa. Bueno, listo, quedó pendiente entonces. Este resplandor está muy chirrete. Me avisa entonces. Usted queda ahí trepado, que yo le dije que no se trepara. Bueno, ok, estoy viendo lo que me presenta ahí. Pues está interesante porque hay unas líneas desenfocadas y otras no. Qué loco eso. Ese man, ¿quién es? Dieguito, ¿cómo es la historia, ese man? Ese es el demonio que posee al niño.
Un demonio que nace después de un conjuro indígena. Sí, ya me acordé. No. Listo. Ya me acordé. Yo quería hacer algo bien monstruoso, un madre demonio que diga, pues le dice Esteban, este coroto. No sé, profe, si hacer la historieta como es de terror, así como en blanco y negro con, hágale, con el trazo y eso. Sí, hágale, hágale. ¿Sí? Hágale que ahí se le facilita porque a usted le gusta esa línea. Eso, con esta línea así como la que yo manejo. Sí, exacto. Ese manchón que tiene abajo negro sí se ve terrible. Venga, ya que está abierto yo, eso. Como una sombra de cuerpo. No, eso no sé, eso se parece una mancha ahí. Venga, váyase a imagen, ahí en la parte superior, imagen. Tamaño de imagen. Eso está a 20 por 20. Sí, ahí está a 300 píxeles por pulgada. Aunque no está muy grande. ¿En píxeles cuánto está eso? Pase ahí donde dice centímetros. Haga eso. No, donde dice centímetros. Dele clic ahí en píxeles. Pues la verdad no está tan grande. 2400 por 3300. No está tan grande. Pero sí le puede bajar la resolución de 300. Bájesela a la mitad. Si quiere. No, incluso a... No sé si de pasar la 72, déjela en 150. Eso, dele ahí OK. Que no es el óptimo para imprimir, pero le funciona. Ya se tiró el carro, ya ven. Uy. Este man sí. Y. Listo, entonces de pronto la mancha del cuerpo la quito. Ah, pero es que el manchón usted fue tan áspero que fue y lo puso en la misma capa de... O sea, no lo hizo en capas aparte, sino en la misma capa. Ustedes sí tienen espero, huevo, parce, en serio. O sea, ¿cuántos años llevan ustedes manejando Photoshop ya ahí? Y nada, que aprenden que las capas son gratis. Quería borrarle de aquí nomás. Ahí las capas, ahí no sé cómo solucionar esa vaina ahí, porque no, o sea, no se ve, si ¿sí se da cuenta que se ve como un manchón? Bueno, mira a ver cómo soluciona eso. Dieguito, ¿qué más tiene aparte de ese dibujo? Y pues, no, y me falta volver a digitalizar las páginas que ya había hecho, porque como se me había cerrado. Mejor dicho, sabe que no me diga más. Ustedes están en la clase número 12 y lo que necesitan es tiempo. En serio, a trabajar, muchachos, a trabajar, que están súper colgados, pero súper colgados. Prácticamente a hoy, ustedes tres están arrancando hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, imagínense. ¿Qué quiere usted? Listo ya. ¿Cómo? ¿Ah? No me va a coger mis juguetes. Listo, muchacho. Entonces háganle. Denle ahí mientras tanto. Porque ¿qué más hacemos? Pero por favor, avances.